Bona nit, capítol 19 de Destiny. Bé, ens ha sortit un altre lloc, l'Arrecife, i viuen els insomnis. Insomnes, és el mateix. Sembla ser que és un cinturó d'asteroides o algo. Anem cap allà i seguim la missió ja. ¿De dónde sale todo esto? Son las naves que lograron escapar de la Tierra durante el colapso. Llegaron hasta aquí. Esta fue su tumba. Es un cementerio. ¿Cómo sobrevivieron los insomnes? Nadie lo sabe. Intrusos con rumbo 127 han penetrado en el reino de los insomnes. Informen de su propósito o serán atacados por orden de la reina. A mí no me mires. La que manda eres tú. Venimos de la Tierra. Queremos pedir consejo a los insomnes. Sigan mi trayectoria. Cualquier desvío será considerado como una agresión. Hemos venido al lugar indicado. ¿Por qué el lugar indicado es siempre tan aterrador? Así que, estos son los intrusos que solicitan una audiencia. No somos intrusos. La reina decide quién puede entrar o no en el reino. Yo no creo que deba recibir al primero que se presente en el arrecife. Pero en fin. Venimos en busca de ayuda. Teme a los caídos. No entiende que estos me pertenecen. Disculpad, Majestad. Soy una guardiana de la Tierra. Buscamos el Jardín Negro. ¿Por qué? Queremos erradicar la oscuridad de raíz. ¿Queréis convertirlo en un campo de batalla? Qué poca imaginación. ¿Tenéis idea de dónde está? Todo el mundo sabe dónde está. Lo difícil es entrar en él. ¿Podéis ayudarnos? ¿Y por qué habríamos de hacer eso? La reina desea hablar con su hermano. Está bien. ¿Por qué no? Os haremos una llave. ¿Os parece? Solo necesitamos la cabeza de un celador Vex. ¿Un celador? ¿Por qué queréis una cabeza de Vex? No la queremos. Y dudo que la consigáis. Pero es vuestra única esperanza de entrar en el Jardín Negro. Seguro que volveremos.
O moriréis en Venus. Una de dos. Que simpàtic que és el paio. Bé, haurem de buscar el Jardí Negre. O sigui que anem directes cap a Venus, un altre cop. Ha estat guapa, la presentació, el vídeo. El que passa que fa mala espina, no?, que tinguin aquests dos caiguts allà. Però bé, escollim el destí i anem cap a Venus, perfecte. I fem... Ishtar. No. Sí. Nivell 12, jo tinc l'11. No sé, eh? I si agafo l'altre, que és més fàcil. Sí, nivell 11, perfecte. El col·lectiu d'Ishtar. Millor que agafem aquest i anem pas per pas. Ojalá me consultases antes de hacer promesas delirantes. Si queremos cargarnos a un celador, habrá que descubrir cómo funcionan estas máquinas. Vamos a buscar a la más grande, sacarle el cerebro y ver qué podemos aprender. Ya somos Venus. Detecto un patrón Vex muy intenso subiendo por la costa. Vamos a matarlo y luego llevamos un núcleo mental a uno de los laboratorios de la antigua academia. Vale, hem de buscar un Vex, el cap d'un Vex. Que això sona a difícil una mica, eh? De moment Venus se m'està fent una mica repetitiu, eh? Perquè sempre és el mateix camí, o sigui... Veus? Sempre anem a parar aquí. Dirigeix-te a la costa. Passem d'aquests una mica. Veus? És que sempre és el mateix. Cansa una mica. Esperem que sigui un pèl més variat, perquè és que si no, xiquet, en aquest joc hi ha moltes coses negatives a dir, eh? Aquests els hem matat com a 80.000 vegades, ja. S'ha de dir. On ets, home? Vine cap aquí. Ens hem passat? Hem d'anar per aquí, ara. Bueno, per aquí mai no havíem anat, crec, no? O sí. Yep. Una flor espiritual. Que encara no sabem per què serveix, però bé. L'agafem. Pillem la nau. És el que us volia comentar, que... Bueno, aquest paisatge és nou. Però a veure, tampoc no és que notis la diferència, no?, de la resta que hem fet. Et fan matxacar molt la mateixa pantalla durant moltes missions, el mateix, i esclar, i al final et cansa una mica, ja. Bé, començarem a fotre-li canya. Au. Hem d'agafar el cap d'un Vex. Perfecte. Anem cap allà, no? Hi ha una nau. No, hem d'anar cap aquí. Ahí delante,
una emisión Vex ridículamente grande. Es justo lo que buscamos. Ridículo. Hostia, vale. Ahora golpeen. Hostia. Qué mamón. Tornem-hi. Fotem-li amb el franctirador. L'ull central, que és on li fa més mal. Hòstia. Hòstia, xic, no et pot tocar, eh? O sigui, només que et toqui un cop i et casca. Uf. La tercera va l'avançada, no? Això diuen. Mira, 400 punts l'heu fotut, 400... Ara l'estem deixant tot, vinga, va. Ara sí. Hòstia, se'ns ha acabat les bales? Val, puta mare. Llep, 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 llep. Aquests bitxarracos. Ja ho tenim. El nucli mental Vex. Fascinante. Vamos al puesto de investigación. Vale, hem de buscar el lloc d'investigació. Cap allà. Això és com un Stargate, no? Una porta interestel·lar. Hòstia, hòstia, hòstia. Collons, no mor el tio, eh? Ara, hòstia. Aquí hem d'anar recte, sí. Invoquem el bitxarraco i anem. Sus núcleos mentales son biológicos, sin relación con formas de vida registradas. Me intriga conocer sus investigaciones sobre ellos. Estas ruinas anteceden a la humanidad por, bueno, varios billones de años y están plagadas de huellas de los Vex. Vale, hem arribat. Tenim supercarregada. Oh, oh. Reparació limitada. Aquí hi ha marro. I no tenim bales de franctirador. Me cago en Déu. On són? No veig a ningú. Ah, mira-te'l, mira-te'l. Hòstia. El puesto de investigación. Los caídos lo están destrozando. Perfecte. Ah, ho neteja. No. De conya. Baixem a baix. Encara n'hi ha més. Iep, ha deixat alguna cosa aquí. Un regalet. A veure què és. Doncs mira, unes botes de puta mare. Entrem aquí dins i hem d'eliminar tots els caiguts.